Hola, ¿cómo están? El tema que vamos a ver hoy es la primera volea. Para ello, vamos a tomar tres puntos importantes. El primero va a ser, después del saque, la carrera hacia adelante. Según dónde saquemos y dónde ubiquemos la pelota, dónde nos conviene correr y pararnos para ejecutar la primera volea. El segundo punto que vamos a tratar es la elección del golpe correcto, porque va a depender mucho de dónde juguemos la pelota hacia dónde continúe la jugada. Y como tercero, lo que vamos a ver es la siguiente volea, una vez que hicimos los dos pasos anteriores, cómo continuar el juego. En este primer punto, vamos a sacar y a correr hacia adelante. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es, según la elección del saque, en este caso la vamos a ver a Eli y a Patty, según la elección del saque de la pared o del centro de la pista, van a adoptar dos posiciones diferentes. En el caso del saque a la pared, desde el lado de la derecha, vemos cómo Eli saca, va corriendo hacia adelante y cómo efectúa su primera volea muy cerca de la línea del centro de la pista. En el caso de que el saque vaya a lo que nosotros le decimos la T o el centro de la pista, vemos cómo Eli ya va cerrando no tan cerca de la línea del centro y Patty se acerca a esa línea del centro. En este caso lo que buscamos es que desde el centro de la pista las opciones más complicadas para el receptor sean los dos ángulos y dejemos el medio bloqueado para que la pelota no pase por ahí. Ahora vamos a ver cómo sería la misma jugada, pero desde el lado del revés. Vemos cómo Patty, cuando saca hacia la pared, se acerca lo máximo posible a su línea del centro de la pista. Y cuando saca a la línea T, cómo mantiene su posición del centro de su cuadrado y se acerca a Eli hacia el centro de la pista. Los dos errores más importantes que podemos notar en esta situación es un saque y no subir correctamente a la red o quedarse atrás y que la bola les venga a los pies a la jugadora que sacó y le quede una pelota muy por debajo de la red. Otro error que podemos apreciar es cuando la compañera de la que saca, en este caso saca a Eli y la compañera es Patty, cómo tiende a cubrir por demás su paralela, dejando el centro muy, muy libre. Si alguno de ustedes se ve encerrado en estos dos errores, el consejo que le doy es que adapte la velocidad y la profundidad de su saque a su estado físico. Si su estado físico no es óptimo, le va a convenir tirar un saque mucho más lento y más profundo para que la pelota tarde en volver y así puedan acercarse a la red. Y en el error número 2, en vez de centrarse tanto en cubrir la paralela, dejarle al rival un poco la paralela, que se tiente a jugar ese tiro, porque es uno de los tiros más difíciles, es un cambio de dirección por la parte más alta de la red y en donde arriesgaría mucho jugando su resto.